Especiales, patrocinadores, edecanes y por supuesto ustedes, querido público. A continuación, haremos mención de las personalidades que nos acompañan. Un fuerte aplauso, por favor. Alfredo González Martínez, coreógrafo. Isamar Medina Mendoza. Luis Elizondo. Para dar inicio con este evento, solicito a los presentes el debido respeto hacia las participantes. Thank you.
calificación y de aporte económico en las urnas. Se premiarán los títulos generales como son señorita fotogenia, elegancia y simpatía. Los miembros del comité organizador entregarán los resultados finales del conteo de las urnas y habrá dos únicas finalistas. Los miembros del jurado en conjunto les tocará decidir quién de las dos finalistas se desempeñó mejor tanto en los aspectos a evaluar como en la pregunta. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que llame por el completo. Contistas cada pared de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiero estar contigo. Tú eres como el agua clara que viene del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra y que me hace soñar. Cada vez que me ves, ahí me pone a temblar. Me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Tecnología.
tecnología y sus avances. Primero que nada, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Sara Jimena Villa Hernández. Para mí, la tecnología está muy avanzada, tanto como para dar conocimiento como para dañar la juventud. A mi corta edad, me doy cuenta que la tecnología nos ayuda a conocer, aprender y prepararnos para un buen futuro. Espero que se la estén pasando de lo mejor. Gracias. Andrea, ¿qué opinas sobre la drogadicción? Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Andrea Lisbeth Martínez Galván. Yo opino que la drogadicción es una adicción que actualmente varias personas la utilizan, actualmente los jóvenes. Gracias. Un aplauso, por favor. Embarazos no deseados. Hola, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Yo soy Valerie Daniela Santillán Ábalos. Actualmente curso el tercer grado en la Escuela Secundaria María Dolores Reina Contreras. Para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes por San Antonio, que se caracteriza por la calidez de su gente, tan humilde y sencilla, que es lo más valioso en una persona. El embarazo no deseado no es una enfermedad, es un acontecimiento que se produce por falta de prevención cuando no se tiene conciencia que una relación puede llegar a tener esa consecuencia. En un momento en el que todavía ninguno de los dos está preparado para hacerse cargo de esa responsabilidad. Existen distintos tipos de métodos anticonceptivos que todas las parejas deben de conocer antes de llegar a relacionarse íntimamente para así disfrutar del sexo y prevenir este tipo de riesgos. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Director de Pasarela, para que ponga la banda el título Señorita Elegancia, que es para Andrea. ¿Está tu porra? Gracias.
solicitando la presencia de Elsa Díaz, fotógrafa profesional. Pase a poner la banda del título Señorita Fotogenia, que es para Valerie. ¡Fuerte el aplauso! ¡Nos escuchan las porras! Por aquí ya tenemos también el resultado por medio de las urnas, el resultado económico, para saber quiénes son las dos finalistas. Habría que ir a escuchar las porras para decir las finalistas. ¿Dónde están sus porras? La digna representante de las ferias de San Antonio 2016 es...